Ankara, Turquía. F. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró hoy que el periodista opositor saudí Jamal Khashoggi, que desapareció hace 3 semanas en el consulado de su país en Estambul, fue víctima de un asesinato premeditado. Estas son las 3 principales incógnitas en torno a este caso, que ha conmocionado a la comunidad internacional, y que pone en duda las estrechas relaciones entre Occidente y Arabia Saudí. ¿Dónde está el cadáver de Khashoggi? El cuerpo sin vida de Jamal Khashoggi aún no ha aparecido 3 semanas después de su asesinato. Primero, la prensa turca indicó que los asesinos lo habrían descuartizado y sacado sus restos en maletas del país. Luego se habló de la posibilidad de que el cadáver haya sido disuelto con ácido. La última versión señala que el cuerpo sin vida fue enrollado en una alfombra y entregado a un colaborador local. ¿Por qué no se ha hallado hasta ahora el cuerpo de alguien que ha sido oficialmente asesinado?, dijo Erdogan hoy en referencia a la confesión oficial de las autoridades saudíes. ¿Cómo asesinaron a Khashoggi? Según las informaciones de las agencias de inteligencia turcas, el asesinato del periodista ocurrió poco después de la entrada de este en el consulado saudí. Tras negarlo durante semanas, las autoridades saudíes indicaron primero que el periodista de 59 años murió en un forcejeo con unos agentes saudíes, no en un ataque de forma premeditada. Luego, ante la presión internacional, Riyad reconoció que Jamal Khashoggi fue asesinado, sin dar detalles sobre cómo murió. La prensa turca asegura que existe una grabación de audio de los últimos minutos de la vida del periodista, que demostraría que murió tras ser torturado, descuartizado y decapitado, cuando aún estaba vivo. Otras fuentes dicen que murió estrangulado. ¿Quién encargó el asesinato de Khashoggi? Si bien las autoridades saudíes aseguran que se trata de una acción no autorizada, por la que 18 personas están acusadas, el alcance del comando enviado a Estambul para deshacerse de Khashoggi pone en duda esta versión. La prensa turca y estadounidense aseguran que existen indicios de que varios hombres muy cercanos a la Casa Real Saudí y al príncipe heredero Mohammed bin Salman participaron en el asesinato. El propio Erdogan lanzó hoy en el Parlamento de Turquía la pregunta a la cúpula saudí, ¿quién ha dado la orden para cometer el crimen?